Montserrat Caballé está estable, aunque sigue ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Sant Pau de Barcelona por un ictus. Fuentes del hospital han confirmado hoy que el estado de la soprano catalana no ha sufrido ningún cambio en las últimas 24 horas, por lo que se mantiene consciente y no ha perdido la movilidad ni la fuerza en ninguno de los lados del cuerpo. Caballé ingresó el sábado tras sufrir un ictus leve que le provocó un mareo, cayó al suelo y se rompió el húmero cuando se encontraba de gira fuera de España. Esta circunstancia le obligó a la cancelación del concierto que tenía previsto ofrecer en el Auditorio de Girona el miércoles, así como todos sus compromisos más inmediatos. También el Teatro Auditorio de Granollers ha anunciado que suspende el recital lírico que estaba previsto para el próximo sábado, en el que Caballé tenía previsto actuar junto a su hija Montserrat Martí. En un comunicado, el Centro Cultural ha asegurado que la voluntad de la soprano es encontrar una nueva fecha para realizar un concierto durante la primavera de 2013, si bien ha recordado que tiene una agenda comprometida hasta 2016.